Empezamos sentados de pie. Cuando Pues ahora tú digas. como me has hecho de pie, pues yo ya no No, yo de pie. entro. Bueno, bienvenidos y bienvenidos. Sí, la vamos a grabar. Alberto, ¿puedes darle a grabar? Que Alberto no ha podido venir, tienes un niño confinado. Esto debe estar grabando ya, ¿no? Sí, ahora ya sí. Bueno. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este evento que hemos organizado desde el Departamento de Matemática Aplicada y que pretendía, pues, ser un punto de encuentro para retomar actividades presenciales dentro de las posibilidades que tenemos ahora en la pandemia. Por ello, hemos querido invitar a Santi García Cremades como profesor de matemáticas, profesor universitario, como matemático, pero sobre todo como divulgador, para que nos diera una charla y poder pasar un ratito, un buen rato. Yo ya veo que aquí la cosa no va solo de hablar, sino de algo más con él. Por si no lo conocéis, yo me he traído aquí la lista porque es que si no, no me acuerdo de todo, de todo. Santi es director y presentador del programa Raíz de 5 en Radio Nacional de España, en Radio 5, colaborador de Más de Uno en Onda Cero, ¿vienes de ahí, no? Colaborador de La Aventura de Apunt, colaborador de Gente Despierta en Radio Nacional de España, colaborador en el programa de ciencia en YouTube Science Track de la CSIC. Autor del libro Número Perfecto, Sí. divulgador en el canal Raíz de Pi, colaborador y reportero de Órbita Laica en la 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, Santi es un divulgador muy simpático y que acerca las matemáticas de una forma sencilla al público. Y por eso, bueno, queríamos tenerlo hoy aquí para que nos hablara de la música de las matemáticas. Aunque creo que además de hablar, habrá algo más por lo que estamos viendo aquí. Así que bueno, nada, darte las gracias por estar aquí y cuando tú quieras. Muchas gracias, Elena. Gracias. Bueno, un aplauso a la comunidad, ¿no? Que una partida infinita, por lo menos. Un aplauso. Gracias, Elena. Yo me he quitado la mascarilla, ¿no? Hemos quedado de sí. Vale. Bueno, veo así un poco. No habéis comido todavía. Veo un poco flojo. Bueno, vamos a hacer un camino por la historia de las matemáticas y la historia de la música. Sabéis esta unión que siempre se dice, ¿no? La matemática son música, o la música son matemáticas. Bueno, antes estaban unidas. El quadrivium, que se estudiaba con las artes liberales, era la aritmética, geometría, astronomía y música. Pertenecía a esas cuatro áreas que podían llamarse matemáticas, ¿no? El quadrivium clásico. Pero es verdad que hace tiempo, parece que incluso los músicos, de aquí comentaré algunas cositas de la música actual, pero los músicos ya hace unos siglos pues han ido puramente por el arte y los matemáticos a veces también nos hemos distanciado de esa obra puramente artística, aunque si aquí son más de un matemático, creo, ¿no? Esto es una anomalía casi natural. ¿Levanta la mano quien quiere matemático? ¿Y matemático, levantamos la mano? Estadístico, te he pillado. No, yo soy realmente de ciencias biológicas, pero he traicionado mi idea hace ya un tiempo. Ahí al final lo de fondo que soy. Educación. No, aeroespacial. Aeroespacial, vale. Entonces, yo también soy músico. ¿tú eres músico? Estamos aquí en un entorno guay. Me gusta, me gusta. No, no somos racistas ninguno, ¿no? No pasa nada. Todo bien, ¿vale? No hay físicos. Yo no me meto solo los físicos. Ostras. Lo siento, le podemos hoy, le podemos. Bueno, pues esto ya digo, es una anomalía espaciotemporal. Sabéis que los matemáticos siempre llevan una bomba a un avión porque la probabilidad de que haya dos bombas es muy pequeña. Entonces, uno siempre lleva, usamos siempre la probabilidad a nuestro favor. Y yo voy a contar por la historia de la música y la matemática, por el nivel que veis, que es el nivel de humor, es así todo el rato, ¿eh? No penséis que es más elevado, es así. Yo he puesto aquí a grandes músicos de la historia, pero quisiera ir a la definición, porque los matemáticos nos gusta mucho ir a la definición. Venga, ¿qué son las matemáticas? Con matemáticas te vas a. Este es bueno, Google, la sección de Oxford Languages, te dice: matemática es la ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. Fin. Bueno, yo tengo amigos de letras, pues ya digo, yo soy un tío muy inclusivo, no me importa, no pasa nada. Y sabéis que los matemáticos tenemos una cosa que pasa siempre, que es matemático, ¿no? Que llegan los amigos de letras. Vas a cenar con ellos,
llega a la cuenta y todos te miran a ti. Pasa también a los ingenieros. Todo el mundo te mira a ti diciendo, matemático, tú a la cuenta, que ahora todo el mundo sabe. Que la verdad que se hace. La cuenta es muy rápida. Somos muy grandes, claro. El primer curso divides entre 7, que eso ya. Y el último curso ya es. No, hombre, otra cosa. Somos mucho más que números. Titular ahora mismo, somos mucho más que números. Aunque ya digo, los pitagóricos tenían un eslogan. Ahora tenemos otro, que yo para mí es un fracaso. Los pitagóricos tenían uno que para mí está bien. A mí me gusta, que era. Todo es número. Tres palabras. Todo es número. Ahora tenemos otro. Somos muy pesados, lo repetimos mucho, pero yo creo que tenemos que rendirnos ya que no funciona. Las matemáticas están en todas partes. Demasiadas palabras caben en un tweet, pero mi madre me dice, pues yo voy a comprar y yo no uso las matemáticas y vuelvo y tengo pan, tengo todo y no pasa nada. Digo, no, mamá, pero están detrás de todo. Dice, ya, pero bueno, hay que reformular, creo, ese eslogan. Y sí que son algo más que números, como decía Vital, somos más que números. De hecho, los de geometría se ofendían con esto, con Google. Pues le pusimos unas denuncias a Google y se enteraron, pero bueno, Google, los de geometría dijeron, oye, que nosotros no hacemos números, hacemos figuras. Somos de visualizar la naturaleza y simplificarla incluso al máximo nivel. Entonces, hay más definiciones. Vamos a la definición, por ejemplo, de aquí de esto de la RAE, 2001, y dice lo siguiente. La matemática es la ciencia deductiva, mira, aquí leo. Ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos, ya lo sabía, ¿vale? Dice, como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones. Bueno, hasta ahí parece que no ofenda a nadie, ¿no? Esto como los límites del humor, no, aquí no ofenda a nadie. ¿Quién se va a ofender con esto? Pues sí, llegaron los de topología. ¿Conocéis a algún topólogo vosotros? ¿Sabéis lo que es la topología? No sé, lo de aeronáutica, no topología, no es la ciencia de los topos. La topología se llama la ciencia de la plastilina, que se dice que todo es igual para un topólogo si se puede deformar como si fuera de plastilina, solamente está prohibido cortar y hacer agujeros. Es así de simple, es como jugar a hacer moldes. Y por ejemplo, para un topólogo, yo no sé, siempre se dice el ejemplo de una taza de té que tiene un agujerito donde metes el dedo para coger la taza de té, es igual que un donut, porque también tiene un agujero. Yo dije, ah, vale, con la taza de té, la deformas y haces un donut. A mí es un ejemplo también, que podríamos tirarlo a la basura, por ejemplo, a ver, para un papel está bien, para dibujarlo, pero un chaval dice, yo qué sé, una taza de té. A ver, topología, lo que sé, Belén Esteban, topología. Es decir, hace 10 años, Belén Esteban la miras, una foto, y es Belén Esteban hoy. Eso es topología, mismos agujeros, mismo todo, pero ahora han pasado cosas también, ¿eh? Yo he Hurtado, eso ya es otro. No topología, eso es otra dimensión, no sé, no controlo de eso. Pero aquí los topólogos dijeron, oye, que nosotros no hacemos estas cosas. Ni trabajamos números, ni trabajamos figuras geométricas, ni trabajamos símbolos, trabajamos formas, estructuras, como chicote, ¿no? Pues entonces, necesitamos que haya otra definición para que no ofenda a nadie, ni siquiera a los topólogos. Y la matemática, según la Wikipedia, que la Wikipedia es como Hacienda, somos todos, ¿vale? Pues aquí, esto dice la Wikipedia de la matemática, me voy a tener aquí media hora leyendo. Matemática es una ciencia formal que, partiendo de axiomas, que eso no lo decía el otro, ahí ya, y siguiendo el razonamiento lógico, estudia propiedades y relaciones entre entidades abstractas como números, como todo bien, figuras geométricas, todo bien, iconos, glifos o símbolos en general. Bueno, ya vemos la dificultad de definir las matemáticas. Y sí que, aunque sea difícil de definir, aunque digamos todo el número, aunque digamos está en todas partes, lo que es verdad es que la matemática, no sé a vosotros, a mí sí me gusta, a vosotros entiendo que estéis aquí, estáis locos, el jueves a un poco, bueno, no pasa nada. Pero en la calle tú vas preguntando a la gente si le gusta la matemática y no mola mucho, en general. Eso se puede entender. No somos los más populares. De hecho, vamos a coger gráficos de la historia de cómo se buscan las matemáticas en Google, el Google Trends. ¿Vale? No sé si os habéis enterado que ha habido una pandemia o algo así. ¿Vale? Pues aquí empezó la pandemia y de repente las matemáticas que no eran muy buscadas, de repente tuvieron unos picos ahí curiosos. Otro bajón en verano, la gente en verano se relaja,
Y un subidón cuando empieza septiembre, porque claro, cuando empieza septiembre la gente se viene otra vez arriba y busca matemáticas, pues a tope. He comparado esto con otros conceptos, por ejemplo, matemática contra física. A ver. Bueno, la matemática supera a la física casi todo el rato, excepto en verano, que yo que sé que ahí también. Pero, como veis ahí, están compitiendo, bailando, parece ser el coseno, están ahí un baile bonito. Pero la matemática supera un poquito a la física, salvo en España, aquí, Cataluña, Baleares. Que ya sabéis que siempre a su modo de vivir no pasa nada, si es que igual, ¿vale? Pero solamente ahí es donde gana la física. Bueno, he metido otra cosa que también se puso muy de moda en pandemia. Los modelos. Hacer pan. ¿No habéis hecho pan vosotros en pandemia? ¿Y ya lo habéis hecho? ¿Estudiar? No, hombre. Clases online, ¿no? Todo el día en clases online. Haciendo pan, lo conozco. Bueno, como vemos aquí, Google Trends no engaña. Fue lo más buscado en plena pandemia, con un pico de 100, que es lo máximo. O sea que estaba todo el mundo, ni Twitch, ni nada, ni Discord, todo el mundo estaba haciendo pan. Eso es mi resumen de la pandemia. Bueno, ya, en serio, es verdad que la ciencia, las matemáticas, es algo, pues, parece complejo, pero cualquiera puede hacer matemáticas. Cualquiera, no es de listos. Esto que siempre se ha leído que los matemáticos somos los más listos del mundo, oye, somos gente muy válida. Me ha dicho Macarena que soy muy simpático, eso se dice siempre cuando uno es feo. Muy simpático. Vamos a dar, te quiero igual, Macarena. Pero sí que es verdad que es complejo hacer ciencia, sobre todo a la hora de comunicarla, porque está llena de matices. Hemos visto lo difícil que es definir solamente matemáticas. Podemos hablar de cálculo y dice, ah, bueno, pues contar. Cálculo viene de piedra. Viene de la época clásica donde, ¿cómo se calculaba? Pues contando, 1, 2, 3, sumando, restando y cosas muy sencillas. Pues digamos que comunicar ciencia concretamente es difícil. Y esto lo hemos vivido todos en pandemia, esto me gusta mucho la viñeta. Dice, los científicos en la COVID, parece ser, según vamos descubriendo, todo indica que debemos confirmar, lleno de sutilezas, no es un titular gordo. No es clickbait ni nada, somos un poco sosos para hacer vídeos de YouTube. Está regular. Pero sin embargo, aquí los tertulianos y los políticos, eso se da muy bien, ¿eh? Eso, vamos. Lo que está más que claro, cuñadismos a tope, sin duda debemos hacer, el capitán a posteriori aparece enseguida, yo sabía que esto, eso lo pasa siempre, si me hubiese hecho caso a mí, que no dijo nada en su momento, no dijo nada. Bueno, y esto es un estudio que he hecho sobre lugares en el mundo donde las matemáticas gustan. No, a ver, no se enfadéis, si hay algún estadístico así serio. Mucho rápido, ¿vale? Extrapolado. Lo reconozco, extrapolado y ya está, no pasa nada. No, no somos muy populares los matemáticos, ni las matemáticas no somos muy populares. Y sí que tenemos, sin embargo, una historia en la humanidad muy intensa, muy ligada a la sociedad y muy artística. Un matemático es como un artista que se enfrenta a un folio en blanco, como si fuera un lienzo, coge un boli y domina el mundo con el folio. Eso es así. Entonces, vamos a intentar ver con un folio en los periódicos dónde ha habido una ecuación matemática. Y solo he encontrado una en la historia de la prensa española, que si la vemos, la tiene localizada ya, ¿no? Porque mucha gente dice, a ver, Cubillor, Comunica, González. Bueno, eso podría ser de ahora, también casi casi, pero. Olivetti, no es Olivetti, la vemos aquí, ¿no? X potencia n más y potencia n igual a z potencia n. La única ecuación en portada de prensa de la historia. Y digo ecuación porque sí que hemos tenido otros titulares. De hecho, en pandemia, todo han sido matemáticas. Todos los periódicos hablan con números, hablan con predicciones o hablan con ideas a través de datos. Si la clase de ciencia de datos y estamos hablando de un mundo donde ahora mismo todo es la era de los datos. Por eso está tan de moda también hacer carreras de ciencia de datos. ¿Tenéis alguna aquí? Sí. Pues a ver. Buenísimo, es muy necesario, más que nunca. Entonces, ahora mismo estamos en la era de los datos, pero ecuaciones, álgebra, la verdad que no hablan muchos periódicos. En álgebra no, la topología tampoco, ¿eh? Esto es la ecuación del teorema de Fermat, una ecuación muy bonita, la pongo aquí en grande que se vea. Porque si yo pregunto por la calle sobre algún teorema, los teoremas son como los amigos en la vida, se cuentan con los dedos de la mano. Y si os pregunto a vosotros, vosotros tenéis más cultura matemática, pero teoremas. El término típico de teoremas, ¿cuál es? Pitágoras.
Pitágoras. Pitágoras. Yo digo, la suma de dos catetos cuadrados. Hipotenusa. Un problema de 5, lo sé, pero aparte. Pues ese, ya digo que es el nivel, ¿eh? No. Bueno, la suma de dos catetos cuadrados hacen una hipotenusa al cuadrado, ¿no? Vale. El teorema más famoso de la historia y solamente funciona en triángulos rectángulos. Solamente, ¿eh? Caso tan concreto de triángulo rectángulo con ángulo recto, no funciona fuera de triángulo rectángulo, que vosotros me diréis, pues, oh, vaya mierda el teorema. El más famoso, ¿cuándo me encontré yo un triángulo rectángulo por la calle? Aquí en Valencia no he visto ninguno. Está la traba y lo intento, pero no sé muy bien. Bueno, el más famoso sí que es así, pero vamos a poner en números, porque aunque sean triángulos, se puede hacer con números. De hecho, esto, si la n es igual a 2, es el teorema de Pitágoras. Y hay que encajar números, vamos a hablar de enteros, se llaman ternas pitagóricas, para que esto cuadre. Voy a empezar, por ejemplo, con el 1, 2 y 3. Vamos a ver si cuadra el 1, 2 y 3. Imaginemos un triángulo rectángulo y vamos a ver si dos catetos, 1 y 2, hacen una hipotenusa que es la 3. Voy a probar. Entonces, 1 al cuadrado, me ayudáis los ingenieros, soy malo. 1 al cuadrado, 1. Más 2 al cuadrado, 4. Sumo, 5. Y 5 no es ningún número al cuadrado, número entero. ¿Vale? Vale, no funciona. Pues voy a adelantar un poco porque ya hago spoiler. 3, 4, 5. Ese ya lo sabéis, ¿no? Ese famoso. La primera terna pitagórica. Venga, vamos a comprobarlo, que aquí somos de demostrar. 3 al cuadrado, 9. Más 4 al cuadrado, 16. ¿Lo es más 16? 25. Que 5 al cuadrado. Vale, perfecto. 3, 4 y 5. La primera terna pitagórica, de hecho lo usan los arquitectos, menos para la trama, que ya sabemos que bueno, no me interesa, ¿eh? 3, 4 y 5, cogemos una cuerda con, de lado 3, de lado 4, y la hipotenusa te va a dar lado 5. Y te haces ahí el triángulo rectángulo, ya sabes que eso va a ser siempre un ángulo recto. Precioso, perfecto, y sabemos que gracias a ese, a esa terna pitagórica, tenemos infinitas. Eso ya lo demostró Euclides en el siglo 3 a.C., en el programa de Jordi Hurtado de la época, Sabri Canal, me llamaban, o Sabri Canal, no sé cómo le llamaban. Bueno, pues ya lo demostraron, que cualquier múltiplo de 3, 4 y 5 también encaja ahí. Vamos a coger 3, 4 y 5 por 2, 6, 4 y 10, y también funciona. Por 3, por 4, por 5, así que demostraron rápidamente que había infinitas ternas pitagóricas. En un momentito. Dicen, bueno, tenemos infinitas, ya sabemos que son infinitas. Son difíciles de encontrar. Si vais buscando a una, pero como son infinitas, con paciencia se sale, ¿sale? Al final, si son infinitas, con paciencia sale. Bueno, pues Fermat, un matemático, bueno, matemático, era un amante de la matemática. En su momento era un jurista, que no voy a ver ni su cara, este señor, un ser, siglo XVII, un señor, con su papá, su merena, era jurista, y a su tiempo libre, pues, cogía libros, un libro muy bueno, que lo tengo yo en mi casa, La aritmética de Diofanto, un libro muy bueno, a mí me gusta mucho, lo tengo en la mesilla de noche, ya no cogía la mesilla de noche, así de gordo el libro. Bueno, pues el libro hablaba de Pitágoras, hablaba del teorema de Pitágoras, y Fermat, que tenía tiempo libre, decía, bueno, a ver, esto con cuadrados funciona, pero con cubos, no lo sé, vamos a comprobarlo. Y empezó. 1, 2 y 3. Tiempo libre tenía. 2, 3, 4. 3, 4, 5. Empezaba a probar. Y no salía ningún ejemplo. Venga, probar, venga. Y no salía ni un solo ejemplo de tres números enteros que encajasen en esa ecuación. Nada. No había manera de salir esa ecuación con cubos. Así que probó con potencias de 4. Potencias de 4 aquí. Y tampoco. No encontraba ni un solo ejemplo. En matemáticas esto es muy bonito. Cuando tú encuentras un ejemplo, vamos a decir, un contraejemplo, ya sabemos que la teoría es falsa. Tú dices, esto no puede tener soluciones enteras para potencias por encima de 2. Es decir, con cubos no hay ningún número. Aunque llegue mi cuña un día y me encuentre un ejemplo, mi teoría se desmonta. Es más fácil en matemáticas encontrar contraejemplos que demostrar las cosas a veces. Depende. Pero esta ecuación se quedó como un marrón grandísimo en el siglo XVII, porque Fermat, de hecho, que era jurista, tiempo libre,
y mandaba cartas a los matemáticos de la época. Entonces, mandaba cartas diciendo, esto a ver si lo resuelves. Mersenne, toma, resuélvelo. Lagrange, toma, resuélveme esto, a ver si yo lo tengo hecho, a ver si tú también lo resuelves. ¿Verdad? Pues un picón. Un poco picón, el tío de la época. Pues el tío escribió en el margen de un libro, La aritmética de Diofanto, su hijo concretamente encontró en un margen esta ecuación. Dijo, no hay ningún solo ejemplo con potencias mayores que 2, porque 2 es Pitágoras, no hay ningún solo ejemplo de números enteros que encajen en esa ecuación. El tío lo escribió en el margen del libro, dijo, lo tengo demostrado, pero en este margen del libro no me cabe. Y se murió. Y esto, yo no sé, vosotros, los ingenieros, a lo mejor no os ofende, no es más válido esto. Esto no huele, ¿eh? Es decir, decir que tú lo has demostrado, no lo pones. Además, puso que era sencilla, ¿sabes? Encima va a vacilar. Es muy sencilla, pero aquí es que no me cabe. Ya está. Bueno, pues, 1665 hasta 1995, le damos la vuelta a los seis. 1995, este otro señor, Andy Wiles, británico, pinta de británico tiene, ¿eh? Venía por aquí, creo. Bueno, pues, 330 años pasaron y grandes matemáticos, grandes genios matemáticos lo intentaron demostrar, porque claro, encima lo dejó ahí como un reto, y los matemáticos, otra cosa no, pero los retos nos encantan. Pasamos ahí 330 años, pues, muchos matemáticos frustrados, muchos genios, yo qué sé, Gauss, Lagrange, ha dicho, no sé, genios, no sé, José Mayuste también lo intentó demostrar, genios, Will Smith también creo que hizo algo. Bueno, pues hasta 1995 llegó Andrew Wiles, este señor tan contento, ¿cómo no va a estar contento? Se ha demostrado una cosa de 300 años, o sea, de Google lo busca, Andrew Wiles, siempre feliz, siempre contento. Bueno, ¿cómo no va a estar contento? Yo para que me entendáis un poco, sobre todo los más jóvenes, pues hacen buena pareja, una pareja inseparable ya para siempre para la historia de la matemática y tienen muchos años de diferencia. Para que me entendáis, esto es un poco el Risto Mejide y la Laura Scanner de la matemática, ¿vale? Mi ejemplo para visualizarlo porque a veces se me olvida los nombres. Pero bueno, como yo tengo esto, como ha dicho Macarena, amenazo con cantar y todo. Yo si me dejáis, yo canto. Y una canción sobre Fermat, dice así. No sé, esta vez que Pablo Alborán siempre se sienta para cantar, me ha dicho. Dice así. 1665, Fermat se muere, fin de ciclo, dejándonos un legado, un diamante en bruto, un marrón. Escribe en el margen de un libro su último teorema, una ecuación. Y piensa, lo he demostrado, pero no lo pongo. Soy un campeón, no se puede descomponer una potencia en dos del mismo exponente a partir de tres. Voy con dos es Pitágoras, tengo la demostración pero os dejo con la miel. La última faena de Fermat, te has pasado macho. Teorías, si no fuera por ti, al igual tanto sonreiría. Fermat, ya ves, se pega, ¿eh? Te has pasado mal, yo no te voy a dar ninguno. Lo llevo la semana con Fermat, así es. Fermat, y parecías un buen muchacho. Si no fuera por ti y por mi banco, no me arruinaría. Si no fuera por ti, existiría esta canción, campeón. Bueno, esto por empezar, antes de hacer música o algo parecido a música con las matemáticas de la historia. Pero vamos de verdad, como voy a esto, la música de las matemáticas. Vamos a ir a la historia de la música y para eso pues, tenemos que remontarnos a siglos atrás. Y tengo este tuit que a mí me cabrea mucho. Ya digo que. Siempre hemos escuchado que la música es matemáticas. Pero Alejandro Sanz, un día, era verano, 3 de la mañana, no digo nada, Alejandro no se estaba haciendo,
Y pone Alejandro Sanz, no es lo mismo, haces ahí su publicidad o sus canciones, y dice, la música es matemática, pero la matemática no es música. Y yo digo, bueno, a ver, si yo sé lo que quiere decir, Alejandro, si yo te entiendo por dónde vas, pero si tú no le haces, le pones esto y le sale un ojo de la cara. Esto no. La música es matemática, es matemática. Es decir, música igual matemática, según esa ecuación. Entonces, si la música igual matemática, la matemática igual a música, aquí ni conmutativo ni no conmutativo, esto es sencillo, esto es una identidad y punto. Esto está mal, ¿vale? Entonces, vamos a tachar esto, hacemoslo así. Alejandro, corrige esto algún día. Intenta ya, llevo 4 años intentándolo y no lo consigo, a ver si lo consigo. Los ingenieros que soy fuerte, ¿vale? A ver si me ayudáis. Pero vamos a ir a la historia de la música, y si yo digo la primera escritura que hay de la historia, escritura, ya no música, antes de la música, pues el hombre empezó a contar, vamos a decir, el ser humano, el Homo sapiens, vamos a irnos al siglo, bueno, siglo, al 1800 antes de Cristo, 2000 años, tenemos que ir 4000 años atrás casi, para llegar a al primer registro que hay de escritura del ser humano. Y nos tenemos que ir no a una escritura de palabras, sino a números. Lo primero que escribió el ser humano fueron números. Era una tabla de contabilidad. De hecho, aquí había hasta números primos. Había hasta una terna pitagórica. Ya sabían sobre el teorema de Pitágoras. Y se llama la tabla Plimpton 322. Es de las primeras. Y simplemente son números puestos para contar pues la era sedentaria. Ya estamos hablando del hombre sedentario. Empezamos a cultivar la tierra. E importa mucho cómo se cuenta lo que está cultivando. Bueno, pues esta es la primera escritura, y si nos vamos al primer registro de música, pues muy parecido, este es 1800 antes de Cristo, tenemos que ir a 1400 antes de Cristo, primer registro de una partitura musical. Nosotros pensamos que van a ser percusiones, ¿no? Como pum pum pum, cha cha cha, si hay visto el Congreso de los Diputados, algo parecido, ¿vale? Pues esto es el primer registro de una partitura musical con notas musicales, y si estáis preparados, si os agarráis a la silla, la escuchamos. El himno a Nicaragua, a ver si suena. ¿Tú le das? ¿Le doy? ¿A dónde le tengo que dar? Yo le doy, bueno, no sé si suena. Es que mundillo. No es el caso. ¿Le doy? ¿Quieres que le dé yo desde aquí? ¿Dónde le quieres quedar? Es con el clic. Si no, abro la capilita. ¿Tú la leyenda, si quieres? No. Esta es. Sinceramente, ¿qué os ha parecido? A ver, ¿está bien? ¿Pasa la primera? Era un himno a los dioses, no sé los dioses de la época cómo estarían de cabreados, pero... A ver, sinceramente, parecen notas al azar, ¿no? Parece que no hay un conocimiento armónico normal, te digo, eran melodías. Pues como si pones a azar dados y los números que salen, pues les pones sonidos. Ya es un avance grande, pero vamos a entender un poco como esto, que era un sonido casi aleatorio, porque lo aleatorio, ya sabemos, los físicos lo sabéis, que no existe lo aleatorio en la vida real, existe solamente en la teoría matemática y ya está. Pero vamos a pensar que esto es casi aleatorio, pseudo aleatorio. Bueno, pues ya pasamos de 1400 antes de Cristo, vamos 3500 años después, y vamos al siglo XX. Ahí mi grupo favorito, lo he visto ya antes. Un grupo que hacía música de lo más sencillo
ordenaron todo ese caos, toda esa aleatoriedad, la ordenan, le crean una estructura a ellos, ¿no? Porque gracias a la historia de la música, se ordena, se estructura, tenemos ritmo, armonía y melodía, y ahora tenemos sonidos que pueden ser muy básicos para entendernos, pero a la vez son muy complejos. Y este grupo, que a lo mejor no lo reconocéis ahí con esa foto, porque es la única foto que he encontrado con Freddie Mercury con la boca cerrada. Buscar la gran fan, ¿eh? El grupo está, aparte que con Bohemian Rhapsody, que sepáis que es la primera vez en la historia donde, desde que existe el reggaetón, un grupo ha superado las escuchas en Spotify al reggaetón, gracias a la película. Eso ya hay que reconocerle el mérito a la película y a los productores que fueron los del grupo de música, salvo de la boca cerrada, porque no lo conozco. Vale. Tenemos aquí a un astrofísico, que claro, físico siempre resumir. Tenemos un físico. De verdad no tenemos ningún matemático así de mainstream y molón. Pero nosotros que eran ingeniero y dentista, todos vinculados al final a las ciencias sanitarias y a la ciencia, ingenieros, empatizar con él también, pobrecito. Y tenemos ahí un grupo que hacía de lo más simple, de hasta con un código binario, hacía música. Yo hago así en un momento. ¿Qué me decís vosotros? Nos vemos arriba, ¿no? Ahora. Estaba así. Algo así. Ahora sí, ya está. Ahí vamos a meditar. Código binario 001001 y nos entendemos muy bien. Tienen otra, Under Pressure, que también con un bajo, dos sonidos de bajo, la reconoces fácil y la bailas y todo. Pum, 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 pum. Y ya sabes cuál es. Eso es. Sí, sí, bueno, buena referencia. Tenemos ahí un grupo, como digo, que de lo más simple te hacían algo muy complejo. Ya había un orden, ese caos se ordenó, y tenemos ahora una referencia buena, si lo bien, hay muchas, pero a mí me gusta sacar esta. Y vamos a ver cómo evoluciona la historia de la música. Tenemos ahora esto. ¿Lo conocéis? No. Lo presento por si acaso. Luis Alfonso, Valencia, Valencia, Luis Alfonso. Luis Fonsi, pero se llama Luis Alfonso, ¿sabes? Y este, ¿sabes quién es, no? Diwa. De ahí, Yankee, ¿vale? A mí me gusta mucho esta foto porque me dijeron en esa foto, ¿podéis poner cara de pensar? Y mirad como al infinito. Cada uno miraba un infinito distinto. Cada uno, bueno, sabía que hay distintos infinitos. Eso es matemática muy bonito, descubrirlo. Este, no, eso de pensar no sabía, pero dice, mira, yo de pensar no, pero voy a enseñar mi reloj de nuevo y eso sí será mejor. Bueno, entendemos la evolución de la música, vamos de lo aleatorio a algo ordenado, simple y complejo a la vez, algo más simple, vamos a decir. Yo no sé vosotros si habéis hecho modelos matemáticos y predicciones a través de las series temporales, pero esto es muy sencillo. Yo veo claramente la tendencia. Esta escenaria no la estudiamos mucho, pero la tendencia se ve clara, ¿no? El siguiente nivel sería ya esto. Yo lo estoy viendo así, mi modelo matemático me ha dicho esto. No me voy a meter con esto todavía. Vamos a entender un poco en qué consiste el arte de contar, que al final es lo, como decía Pitágoras, todo es número. Vamos a decir que es sigma, todo es número. Pues tenemos aquí el sistema sexagesimal para contar. Así el ser humano empezó. Que los babilonios contaban así, de 60 a 60. Entonces me recuerda mucho a la música, que al principio era como con muchas opciones, con muchas notas, como hacía el himno a Nikal, y poco a poco se fue reduciendo a algo más humano, natural. Tenemos 10 dedos en las manos. Digo, en vez de 60, que ellos contaban de 60 a 60, porque aprovechaban cada falange. Esa es una de las teorías. Se dice también que 60. Se usaba porque se divide mejor que 100, incluso, y 100 es más grande, 60. Y el cielo y todos los grados se usaron así, por el 360 grados, 60 por 6, pero sobre todo por el tema de las falanges, que a mí me gusta mucho. Y dice, venga, vamos a contar, imagina que estás en el campo, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí tenemos 5 dedos. Entonces, una docena, dos docenas, tres docenas. ¿Cuatro docenas? Cinco docenas. Cinco docenas, 60. Una teoría que a mí la compro, como teoría histórica, la compro, me gusta. Y así contaban ellos, de 60 en 60. Se llamaba sexagesimal. Y con el tiempo hemos ido al sistema decimal. Yo no sé el dinero vosotros si lo contáis en sexagesimal, ya lo contáis a mí. Me cuento
de 5 en 5 se puede ser. Y en realidad nosotros contamos el sistema decimal. Entonces yo digo, vale, estamos en la historia de la humanidad, de sexagesimal de 60 a 60 al decimal de 10 en 10, y en realidad ahora tenemos otro, que es el sistema binario, que es el que nos domina. Estamos todos dominados por un sistema binario. Yo tengo que coger el móvil, pasáis unas cuantas horas, me han dicho, en el móvil, ¿no? Todos los días, usando la calculadora. Yo sé que no usáis Instagram, que es la calculadora que estáis viendo todo el día. Bueno, pues esto es un sistema binario, es un circuito eléctrico de muchos ceros y muchos unos. Es un circuito eléctrico lleno de encendidos y apagados sin parar. Entonces yo, antes cogía el micrófono, hablaba con vosotros, así como hago media vida más y charlábamos. Pero como no puedo, yo quiero que me digáis alguno, aunque sea alguna persona, que me diga su nombre binario, a ver cómo suena eso. Venga, ¿quién se anima a decirme su nombre binario? ¿Se anima? Entonces ahí tenemos que cada letra y empezar a decir... El que no vea la letra dice solamente los números. Y así dice todo, sabemos tu nombre, es solamente binario. Lo digo a breve, me he 20 años. Yo te a ver, ¿puedo decirlo trozo por trozo? Claro, sí, mejor. ¿Ababa? No, pero con cero seguro, mejor. Ah. También es binario, pero... Entonces, ¿cuál es? 0, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 1, 1. ¿Vale? ¿El siguiente? 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 0. Vale, yo no sé el nombre, pero vamos a extrapolar cómo se llama según lo que hemos leído hasta ahora. Lucas. ¿Lucas? ¿Es Lucas? Así es. Un aplauso para Lucas, muy bien. No es que no confíes en ti, en terminar, pero es que no sé vosotros, pero también cuando yo escucho mucho ceros y unos, yo me mareo. Al entender la letra ya me mareo. Y para también ver que con ceros y unos nos aburrimos. Es muy largo para expresar un código. Es el más simple de todo, la forma más simple. Pero sí que es verdad que un ordenador que lo tiene prisa y computa mejor que nosotros, en el sentido de veces que puede computar por segundo, pues sí, mejor así. Pero en realidad solo somos de abreviar, somos de encriptar. Y nos gusta cambiar esos números por letras y extrapolamos. LUC, decimos por Lu, ¿qué va a ser? Lucas, ¿qué va a ser? No se me ocurre otro nombre así. Que empieza por LUC. Lucía también puede ser. Lucrecia también. Había candidatos ahí, sí. En Murcia eso no se nota muy bien, eso de encriptar información. Sabéis que tenemos palabras sin consonantes. Ahí en Alemania se le hemos dejado todos a los alemanes, los consonantes. En Murcia no, la quitamos. No. Ah, oído, ¿eh? No pasa nada. Nos entendemos. Pero si quieres, no pasa nada, yo sé que. Sí, lo primero. Gracias, ¿eh? Bueno, pues tenemos ahí una forma de codificar que es la más simple, pero no es la más rápida para el ser humano. Entonces, vale, pues ya entendemos otra vez: sexagesimal, decimal, binario. Esa es la evolución de los números, igual que la música. Esto es posible, todo esto de hablar de números a través de cualquier sistema, es gracias a este teorema, otro teorema que conocemos más. Teorema de Fermat antes y ahora teorema fundamental de la numeración. Cualquier número se descompone de forma única en potencias del sistema que quiera. En 10, en 60, en 0, 1. De todas maneras, es decir, que con potencia de 2 se puede. Eso, gracias a este teorema, lo tenemos ahí demostrado. Bueno, pues ahora quiero ver cómo suenan los números. Ya tenemos ahí una evolución de números, una evolución de notas, pero yo quiero saber cómo suena un número. Vamos a imaginar, por ejemplo, cómo suena el número pi. 3,14, 16, la gente redondea, pero son infinitos. 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, son infinitos, estaré todo el día. Vamos a escuchar cómo suena adaptándolo a un piano. No sé si le doy y suena. Mira, ahora sí, parece que sí. ¿Le doy? Sí. No, vamos a abrir la carpeta. Pues ahora la carpetita. Melodía de pi. Thank you.
¿Tú algún lobby o...? Infinito. No, está mejor, pues, ¿no? Pero un bonito se dice, te quiero hasta que el número pi se quede sin decimales, eso es lo más bonito que puede estar aquí, eso es muy bonito. Bueno, el número pi, pues sí, parece que suena bien, ¿no? Ha hecho un poco de trampa, también hay que decirlo, porque se armonizaba por la mano izquierda del piano para que hubiese un fondo musical siempre, pero realmente ahí no va a haber nunca ni un estribillo, ni una estrofa, ni un puente, porque como es irracional, nunca vas a saber el siguiente número, a no ser que lo calcules tú a nivel de medidas o computación. No puedes saber nunca cuál va a venir después. Entonces, tu cabeza, nuestro cerebro, nos gusta las dos cosas. Nos gusta lo predecible y lo impredecible a la vez. Pero nos gusta también repetir algo, una melodía. Yo no sabría repetir esto en la vida, porque no tiene una melodía cíclica. Entonces, vamos a decir que, vale, han hecho un poco de trampa porque tenían... El piano tiene 7 notas, si quitamos los sostenidos, do, re, mi, fa, sol, la, si, y después viene la octava, que es el do otra vez. Entonces, 7 notas, un sistema que ya no es decimal, como el que contamos, 3,1416, está en octava. Entonces, es diferente, han hecho ahí un poco de ajuste, pero como curiosidad, suena bien y ya está. Pero entendemos la racionalidad del número pi. Vamos a pasar ahora a los pitagóricos, que esto es lo que más me gusta a mí. Pitágoras, como veis ahí, era un buen guitarrista, ¿no? Tenía ahí instrumentos, se llaman instrumentos monocordes, en realidad empezaron con una cuerda solamente, y como tenían en el eslogan, ya digo que me gusta mucho, que es todo es número, pues dice, pues yo tengo un instrumento monocorde, voy a imaginar que tengo una cuerda, bueno, pues si tengo una cuerda solo y todo es número, voy a usar los números con la medida de la cuerda. Pues mira, multiplicar por 2 no puedo, pero dividir sí. Puedo partirla por la mitad. A mí tenía tiempo ahí. Si yo hago. Yo digo este. Yo digo que es un la, pero si yo digo que es un do, también lo creo, ¿no? A no ser que nada, no lo diga absoluto, el músico. Esa nota. Es la octava, es la misma. Si la tomamos a la vez. Veis que vibran como en una frecuencia que después se descubrió a los físicos, que es muy familiar. Pues después se descubrió que hay múltiplos ahí entre las frecuencias y todo. Pero realmente vemos que no aporta una armonía diferente al sonido. Que tiene la misma sonoridad casi, con una octava superior, ¿vale? Pues de momento no hemos descubierto nada nuevo. Pitágoras. A partir de 2 y ya está. Parte entre 3, que hay un número para aburrir, ¿no? Entonces partieron entre 3. Entonces, ese la parte la cuerda entre 3, eso ya es diferente, ¿no? Esa cuerda ya, eso es mío. Pues ese la cuentas 5, la, si, do, re, mi, y es un mi. Pasas del la al mi, es una quinta, que después se llama quinta. La voy a tocar a la vez. El mismo sonido, sino hay un aporte armónico, ¿no? Es como de antes y ahora envuelve un poco más. Ya va a sonar bien. Pues, para resumir un poco, Pitágoras, con esto de partir una cuerda simplemente en 3 partes, descubrió el rock and roll. No voy a tocar rock and roll, no es el momento, pero sí que es bonito ver cómo la música se va construyendo. De hecho, gracias solamente a este descubrimiento de las quintas, sí que se pueden encontrar el resto de notas. Del do sale el sol, del sol sale el re, del re sale el la, del la sale el mi, como hemos visto, y así salen las 7 notas. Hay un ciclo que se cierra, ¿vale? Entonces tenemos estas notas musicales. Y con las notas musicales hacemos también acordes. Esto es muy lioso, porque son todas las tonalidades. No se afecta en la primera, la tengo aquí. Pero vamos a ver todas las tonalidades, las mayores y las menores, que son la distancia entre notas, si son mayores o menores. Vamos a ver que con una tonalidad del do mayor, solamente con el do, re, mi, fa, sol, la, si, y después el do, con esa escala, con esa tonalidad del do mayor, tenemos una serie de acordes. Los acordes son de triada, de 3 notas.
todos los acordes que encajan en esa tonalidad son 7 acordes, que son el do mayor, tonalidad del do mayor, el do mayor entra, pero también entra el re menor, el mi menor, el fa, el sol, el la menor, y después una un poco rara, que está allí en verde, se llama si disminuido, que es así. Suena un poco como diferente. Se usa sobre todo como recurso musical, en los puentes, para crear tensión. No suena igual de acompañante que el resto de acordes. Tenemos al final, en una tonalidad, tenemos 3 acordes mayores y 3 menores. Te digo, mayores, do, fa, sol, son la bamba. Pues a ver, ¿vale? Toda la vida. Y después tenemos los tristes, los menores. Tenemos 3. Vale, subago y todo lo demás. Bueno, lo resumo en esta, en el do mayor, la tonalidad del do mayor, esos 7 acordes de triada, después hay un montón de giros, hay séptimas, hay novenas, hay... El músico digo, nos ofrenda a mí, a ver si... ¡Mentira! 7 para simplificar. Y de todos estos, vamos a ver qué combinación se usa, qué combinación de acordes usamos. Esto ya es estadístico, vamos a ver primero probabilidad y después estadística. Primero combinatoria. De estos, en realidad usamos un ritmo que es el que impera la música, porque somos simétricos, y impera sobre todo el 4x4. También podemos decir 2x2 o 8x8, pero siempre que sea par. Me gusta el 4x4, el 1, 2, 3, 4. El rock and roll, el pop, impera ese ritmo. El 3x4, el 6x8, los que empiezan por el múltiplo de 3, ya es algo más del vals 1, 2, 3, 1, 2, 3, y de canciones que quieren innovar un poquito en general. De Spotify, el top 100, 99% es de 4x4. Entonces, si elegimos 4x4 como ritmo imperante, elegimos en realidad 4 acordes para crear una armonía de una canción. Una canción se define al final por una base de acordes que tú dices, venga, hoy me he levantado un poco original, la voy a hacer en do mayor, y voy a hacer do mayor, do mayor, do mayor, do mayor. Así se inventó el trap, ¿vale? Pero do mayor por rato. Do mayor, do mayor, do mayor. Después también puedes hacer un día do mayor, mi menor, do mayor, mi menor. O do sol. Tienes combinaciones. En total, tienes de 7 acordes posibles repetidos con repetición, puedes repetir. Así que son variaciones con repetición de 7, de 4 en 4. En total son 2.401 canciones diferentes armónicamente hablando. ¿Vale? 2.401. Que en realidad dije, oye, ha dicho que el si ese era un poco raro, el si disminuido. Vale, son menos en realidad. Vamos a reducirlo incluso a la mitad de lo que hay ahí. Vamos a decir más de 1.000 canciones diferentes armónicamente hablando que suenen medio bien. ¿Creéis que se usan todas las combinaciones? Parece pregunta retórica, ¿no? ¿Así? Pues no. Hay una que también impera un tipo de... Que el músico lo sabrá ya enseguida y dice, ¿le vas a hablarme del 1, 5, 6, 4? Pues sí, vamos a hablar del 1, 5, 6, 4. La voy a tocar, pero quiero que la escuchemos en inglés y ahora haré una cosita. El 1 es el do, do mayor. El 5 es el sol, el 6 es el la menor y el 4 es el fa. Vamos a escuchar un popurrí internacional y yo haré uno el 4. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? Won't you turn the other cheek? Forever young, I wanna be forever young. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm your lipstick stains on the front of my left side brains. I knew I wouldn't forget you if I could. Then I would, I'd go.
Bueno, pues hay un popurrí que a mí me gusta mucho, que no sé si lo conocéis, se llama Copiparte. Y con los cuatro acordes, do, sol, la, fa. Y cantamos canciones castellanas como... Como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como hablar. Pues tenemos ahí una selección de esas 2.400, una combinación, una concreta que se repite. ¿Pero cuánto se repite? Porque yo he hecho un popurrí, voy a ser secado, que lo he forzado y ya está, es mi resultado. Vamos a estudiarlo un poco a través de lo más escuchado de Spotify. Entonces, he cogido en 3 años, ya me cansé. He dicho, esto no da tampoco ni para tesis, solamente da para cabrearse un poco y ya está. Entonces dije, 2014, 2015, 2016. ¿Cuántas de esas canciones del top 100 más escuchadas tienen esa base armónica? El 1, 5, 6, 4. El 2, sol, la, fa. Digo 2, sol, la, fa, pero se puede transportar. Por eso se tiene 1, 5, 6, 4. Uno, un día empieza en re, otro día empieza en do. Bueno, pues 1, 5, 6, 4, la probabilidad de que ocurra esto es de 0,0004. Porque hay 2.401 posibilidades. Entonces, del top 100 hay 29 canciones del total de las 100. 29% de las canciones usan esa base armónica. 29%. En los 3 años, ¿eh? Grabado 29. Eso ya dije. ¿Los Illuminati han muerto? No. No sé, por casualidad, ya está. Pero ocurre 725 veces más de lo que ocurriría a nivel aleatorio, si la seleccionase de forma aleatoria, los acordes. ¿Vale? Entonces dije, voy, casualidad no es. Es que el músico dice, es que eso no sale en la industria comercial, el propio oído te pide eso por la nota dominante, ahí no voy a entrar, pero es interesante saber por qué. ¿Por qué 1, 5, 6, 4 y no otras? Pero digamos que estadísticamente es un valor significativo. Y esto es lo interesante. Pero yo, como quiero ir un poco más allá de este del top 10 de Spotify, lo he estudiado con otros referentes, que sé que esto también lo conocemos. Mira, ese también con cara de pensar. Lo vemos antes de coger un dron. ¿Viste ese cuando cogí un dron una vez? No sabe bien. Ese spoiler no sabe bien. Bueno, pues con la canción del reggaetón lo he hecho en vez del top 10, he hecho con 10. A mí me cansé y dije, con 10 me vale. Una muestra muy pequeña. De 10 canciones del top 10 de reggaetón, 8 usaban esa base armónica. A veces empezando en 6 en vez de 1. Porque así empiezan un poco más tristes y terminan alegres. Ellos son así. Y esto ocurre 2.000 veces más de lo que ocurriría a nivel aleatorio. Antes 75 y ahora 2.000. Por tanto, sabemos que esto no es algo azaroso para nada, es algo intencionado. Y vemos que la música, pues sí que tiene una trayectoria y una intención. La tendencia que hemos dicho de Queen a lo que está ocurriendo ahora, pues con razón a veces se simplifica además. Porque conocemos la industria que fabrica música como churro. Entonces, vamos a hablar de otra cosa, de ese caos. Vamos a volver al caos, este del himno anical, que eran notas así como aleatorias. Y para hablar de caos, pues yo quiero hablar de este señor, de Mandelbrot, Benoit, Mandelbrot, polaco, Benoit, yo lo llamo Benoit, pero Benoit. Bueno, lo tenemos ahí, para que os ubiquéis, pues yo qué sé. A los más jóvenes, este sería como un poco el burro de la matemática, el antiguo cepa, yo que sé, algo muy loco como esto. Lo voy a enseñar. Sí, ya que aquí, ¿verdad? Ahí. Esto es.
Yo normalmente pongo esto, no veo mi casa de se entera. Porque quería mirando esto. Hipnotiza. Hipnotiza. Un triángulo de Sierpinski. Que yo le pregunto, ¿esto es infinito? Y digo, sí, 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 sí. O no. O no. ¿Infinito? ¿Pero en qué sentido? ¿Cuál es la pregunta? Claro, es que, ¿cómo se está ahí hace tu matemática, te puede por dentro? La trayectoria. Bueno, tenemos ahí un ciclo, ¿no? Que se repite todo el rato y tú extrapolas y te pones todo a ser así, así. Pero en la vida real, pues no, porque el mundo es finito, un día nos morimos todos y esto dejará de funcionar, ¿vale? Tenemos que imaginarnos a nivel matemático que esto es infinito. Es una figura que se repite, es un fractal. Y un fractal tiene como definición dos cosas, que es, una es autosimilar, es decir, la imagen se repite, y después que es infinito. Es una autosimilaridad infinita. Entonces, ahí lo vemos claramente, pero en nuestra vida real ocurre algo que se llama pseudo-fractales o pseudo-autosimilaridades. Por ejemplo, esta de aquí. Ryan Gosling, este que vamos a Raya, ¿no? Que baila bien, canta bien, actúa bien, vamos a Raya. Y tenía ahí la receta de Macaulay Culkin, que es que no, o sea, que no sepa quién es Macaulay Culkin, es el Justin Bieber de nuestra generación. Aquí vemos, además le pasó como a Justin Bieber. Se hizo grande y pues se fue al lado oscuro de la puerta, yo qué sé, cada uno. Esta foto real, esta ya es un montaje que me hacía gracia. Pero vemos ahí como una matrioska, una muñeca rusa, pues digamos que es una imagen que se repite, pero se repite una, dos y tres veces, tres iteraciones, pero no puede ser infinita, porque el algodón tiene unos límites, la física, que sois unos cortarrollos los físicos, pues tiene unos límites, no existe el infinito en nuestra vida real. Ya digo, yo el resultado no cuenta, ¿vale? Entonces, tenemos aquí esto. Tenemos otras cosas también que se parecen a fractales. Tenemos. Uy. ¿Ves? Creo que los finitos. Que... ¿Lo pasa? Si queréis, puedo empezar otra vez, Tenemos más fractales. Tenemos pseudo-fractales. Tenemos. ¿Esto lo habéis comido alguna vez? No. Hombre, parece que a priori no parece apetecible. Un planeta terrestre que le han pedido de Marte o algo, pero no es un romanescu, primo de la coliflor, rico, del cohete y ya está. La casa huele a tristeza, pero no pasa nada. Esto es muy sano. Esto es un juego que salió el otro día, lo voy a compartir con vosotros simplemente. Vamos ahí, también es finita. Igual que esto, si te fijas mucho al final, es finito. Esa figura que se repite va hasta un límite. Y después esto, que hay muchísimo arte fractal. Yo aquí en el departamento recomiendo siempre que hay exposiciones de estas cosas, son preciosas, siempre hacer exposiciones de arte fractal. Hay muchísimas formas de hacer arte fractal a nivel de computación, evidentemente. Y yo lo pongo otra vez esto porque sé que lo estoy pidiendo, Tito. Bueno, entonces yo para terminar, digo, vamos a recuperar la idea esta de lo aleatorio, del caos, que los fractales tienen mucho de caos. Precisamente, si yo quiero saber en un segundo de diferencia, ¿en qué triángulo aparece aquí? Es casi imposible, de ahí viene el caos. Porque un cambio mínimo provoca un resultado muy diferente. Muy difícil, es como una espiral. Muy difícil adivinar en qué momento, en qué línea, en qué centímetro voy a acertar con un puntero o con un dardo. Es un evento caótico. Debo decir que los fractales tienen mucho de caos, así que vamos a hacer una canción de los fractales así. Cerramos como la humanidad empezó con un caos. También hay una frase que nos hace mucho a los matemáticos. He dicho lo de la cuenta, nos piden la cuenta, sí, pero también nos dicen mucho que eso nos duele. ¿Esto para qué sirve? No, eso nos persigue siempre. ¿Y esto para qué sirve? ¿Esto que has de trabajar tú y que es dinero de todos? ¿Eso para qué sirve? A ver, primero, ya lo que pregunta, hay una maldad, ¿no? Una manera de la pregunta. Tú no preguntas a un músico para qué sirve eso. Cuando tú te enamoras, tú no preguntas para qué sirve el amor. Ahí, no sé si me gusta, dice, todo el mundo entiende la utilidad social y humana del sexo, pero casi nadie lo hace solamente para eso. ¿No? Hay más cosas, por eso esto es igual. La matemática
tiene el placer por sí misma como una obra de arte, pero aparte tenemos la diferencia que sí que sirven para algo, a veces, no siempre. Pero hay una palabra que me gusta que es la serendipia, la conocéis, ¿no? La serendipia, aquello que ocurre. Te fui a por trabajo y no sé otra cosa. La vida es aquello, eso decía yo Leno, ¿no? La vida es aquello que ocurre mientras hay otra temporada de La Casa de Papel, ¿no? Decía, ¿no? La vida es aquello que ocurre mientras haces otras cosas. Eso es la serendipia, el camino. A mí Pablo Coelho se pone a escribir libros con eso para toda la vida. Pero sí que es verdad que por el camino, por ejemplo, Benoît Mandelbrot no definió los fractales con una intención práctica, pensando que eso iba a tener una utilidad. Le fascinaron los fractales, le parecieron increíbles los fractales, maravillosos, una geometría nueva que rompía con la anterior, preciosa. Pero no pensó en la aplicación, sin embargo, en los años 90 se encontró una aplicación clara de los fractales. Concretamente, los chicos de Pixar, yo me lo imagino ahí en su piso de estudiantes, los de Pixar, cuando empezaron, pues usaron lo que nadie había usado antes, que era teoría fractal para animar en 3D. Para hacer animación 3D. Y claro, si recordamos antes, lo que tenemos ya una edad, todo el mundo tiene una edad, ¿eh? Un poco, un recién nacido tiene ya una edad. Lo que tenemos una edad considerable, vamos a decir, significativa, si queréis también. Bueno, pues recordamos la animación en 3D muy poco realista. Las montañas eran pues muy poligonal, todo, un rostro también con muchos picos. Antes todo era Minecraft, todo esto, era todo muy, muy pixelado y no se veía nunca real, los árboles no parecían reales, se notaba que era hecho por ordenador, hasta que los de Pixar empezaron a usar estos fractales para crear montañas más realistas. Esa autosimilaridad al instinto no lo llegaban, pero sí que en varias interacciones parecía más real. El rostro, tú ves las caras de las personas ahora en las películas de Pixar y se ve, bueno, y la animación 3D en general, y se ven los poros de la piel, pelo a pelo. Tú ves en el FIFA y todos se parecen, menos que Casemiro, así, donde más se parecen. Bueno, tenemos eso que nos define a nosotros mismos, la naturaleza, el fractal, todo el fractal, y es que nosotros mismos somos fractales. La huella dactilar es un fractal, la forma de la oreja es un fractal, la pisada del pie es un fractal, nuestros pulmones son fractales, nuestro cerebro es un fractal. Resulta que somos parte caótica también, en nuestra forma simple en el fondo, somos también esa complejidad que da el caos. Está contenido ese himno amical, está contenido en nosotros y es muy útil usar ahora mismo fractales, por ejemplo, porque está muy bien saber animar en 3D, pero ahora también se usa para limpiar radiografías. Antes había muchas nebulosas en una radiografía y ahora están muy definidas, mucho más, gracias a los fractales. Bueno, con todo esto, yo sé que como lo estáis pidiendo, ya lo pongo más en grande. Y quiero terminar, antes bailábamos todos juntos, yo creo que no, ahora mismo no estaba la cosa para eso, pero sí que me gustaría cantar una canción a los fractales para cerrar. Y como he dicho, que un fractal es algo que se repite una y otra vez, como los Simpsons, ¿vale? Un poco. Pues se repite una y otra vez, y yo digo que haces tú, o sea, te acercas como el móvil, haces tú, y te quedas igual. Mucho que te acercas, te quedas igual. Normalmente la bailamos así, haces tú y te quedas igual, que es el baile que hace mi madre en la discoteca. ¿Os lo imagináis o lo bailáis en casa como queráis, ¿vale? Y es así. Hago tú y me quedo igual. Bueno, Santi, muchísimas gracias. A mí no me ha defraudado nada, vamos, yo me lo imaginaba, pero ha superado mis expectativas. Hemos aprendido y nos hemos entretenido y eso es importante. Si queréis hacer alguna pregunta o los que estáis en Teams o los que estáis aquí, tenemos unos minutitos. Lucas, si hablas alto, no bajo micro, ¿no? Habla. Sí, puede ser que los que están en casa las preguntas no las oigan. Me repito, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Como
buenos matemáticos, y esa verdad es que nos gusta generalizar, pues. Sobre todo a las personas puros les encanta la generalización. A los estadistas sobre todo. Claro. Entonces la pregunta es, ¿y si nos metemos en la música que no es occidental? Música con otras microtonalidades, con cosas que al oído occidental nos estopean y decimos, uy, eso está desafinado, no suena bien. ¿Qué matemáticas hay? Porque hay ahí, porque al final puede uno dividir, por ejemplo, la cuerda a infinito, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo podríamos afrontar esa música rara que no nos suena bien, pero que realmente es música? Eso al final es una pregunta buenísima, buenísima. No tengo respuesta para... Bueno, la pregunta es que se abre una... Que en el mundo, estamos centrando todo esto en el mundo occidental, en la convención de la música que hemos establecido a través de esos patrones musicales, pero que podríamos usar esas microtonalidades, como estás diciendo, me gusta lo de micro, porque podemos ir a lo micro, y crear notas que a lo mejor a priori suenan rarísimas ahora mismo, en frecuencias que no suenan bonita, pero podemos crear música preciosa también y con muchas armonías diferentes. Se abre un mundo nuevo con ya con los semitonos, ya se abre el campo, en vez de entrar solamente las siete notas, ya con los semitonos cambia todo, pero sí que podríamos cambiar ahí, de hecho, como dice, en otras culturas, hay aparte de la escala dórica y jónica, y hay un montón de escalas diferentes. Hay formas de afinar instrumentos diferentes y con más sutileza, con más matices, y se abre... Pero bueno, los matemáticos no dan miedo cambiar de dimensión, que hablamos de infinitas dimensiones así a la primera de cambio, o sea que... Pero si, para estudiarlo de verdad, porque esto ha sido algo muy básico, estadístico y cuatro pinceladas, pero para estudiarlo de verdad sí que sería muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Hasta la pregunta. Muchas gracias. Gracias, Lucas, de verdad. Gracias. El músico. ¿Cómo te llamas? Héctor. Como anotación, lo que has dicho de la música de otras culturas y tal, sí que también, como anotación, se puede relacionar. Bueno, esto lo he dado esta semana en que le damos, pero no sé si te ayudo. Algo, la música del siglo XIV era realmente estaba en Europa, pero sí que estaba relacionada con otros. Digamos, con otras culturas, y las armonías de hecho son diferentes. La música del siglo XIV.